Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a esta hora de la tarde y seguir participando con lo que ha sido esta semana del balonmano y sobre todo para Coscabal, para la Confederación Sur y Centroamericana de Balonmano. Hoy tenemos una tarde con dos exposiciones respecto a la medicina en el balonmano y van a ser muy interesantes de escuchar, pero para meternos también en tema y por supuesto con todo lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido. Con esta pandemia del COVID, vamos a saludar primero que todo al presidente del Comité Olímpico de Bolivia, al señor Marco Arce. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Un placer tenerlo acá en esta jornada, este conversatorio y estas charlas de la Coscabal. Buenas tardes, un cordial saludo a nombre del Comité Olímpico de Bolivia, especial saludo a Marcel Mancilla, presidente de la Confederación Sur y Centroamericana, a todos los que participan en este simposio. La verdad que para mí es un honor estar permanentemente con ustedes en esta última etapa. Me han invitado para que dé un pequeño bosquejo de lo que está sucediendo en Bolivia, emergente del COVID. Y lo primero que quiero decirles es que tenemos dos COVID acá, el tema político y el tema, evidentemente, la pandemia. Inicialmente decirles que tenemos un problema mayor con el tema político. La renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre del año pasado significa y tiene una resonancia en el ámbito de todas las actividades, obviamente, y eso significa la parálisis desde aquella época, desde noviembre del año pasado, que tenemos un cambio de gobierno, renuncia el 10 de marzo, perdón, de noviembre del año pasado, y a los 2 días se posesiona al actual presidente, la señora Jeanine Áñez. Ella hace los cambios necesarios, coloca un ministro del deporte que sabía muy, muy poco de deporte, fue una medida esencialmente política, y bueno, lamentándolo mucho en el ámbito político, pasaron 3 a 4 meses y toma la decisión de la señora Áñez de cancelar el Ministerio del Deporte y lo convierte en viceministerio, lo que nos da señales claras de que la prioridad de este gobierno es otra y no, obviamente, trabajar con los chicos del país. Obviamente que ahí surge el tema de lo que es el COVID, la implicancia. Desde marzo el país deportivo está paralizado, evidentemente con diversas medidas que tienen que ver con la seguridad pública en cuanto a la salud pública, y evidentemente se han tomado medidas que tienen que ver con el control de la pandemia. Actualmente hay una cantidad importante de contagiados, hay 54 mil contagiados y 1.984 fallecidos. Esto ha ido ascendiendo de manera vertiginosa en el último tiempo. Podríamos decir que 2 meses atrás había un control de la pandemia, pero en este último tiempo se han disparado a cifras enormes. Según la información que tenemos de reportes sobre epidemiológicos, podemos afirmar, por lo que sostienen los encargados del área de salud, de que esto va a llegar hasta finales del mes de agosto. Consecuentemente, la curva será ascendente y es altamente preocupante por la cantidad de muertos que ha habido en este último tiempo. El tema está complejo. Eso significa además de que todos los recursos, por ejemplo, nosotros teníamos previsto realizar los Juegos Bolivarianos de la Juventud en el mes de noviembre de este año, se difirió al próximo año, en la última semana de abril y primera de mayo, y el día lunes me llegó una nota comunicándonos que los recursos económicos de ese torneo han sido diferidos para la próxima gestión, cuando hay obras de infraestructura y obviamente de equipamiento que deben realizarse para recibir a los hermanos de los 7 países. Eso nos da muestra clara de que todos los recursos financieros, económicos del Estado están dirigidos a paliar o de alguna manera menguar la crisis que significa el avance del virus en toda Bolivia. De ahí que, por decirles algo, 7 ministros ya están con coronavirus, han sido sustituidos en este momento y la cosa se torna bastante compleja. En el ámbito del Comité Olímpico, decirles de que estamos parados, los atletas están en casa, nadie puede salir, hay una serie de controles públicos que no permiten hacerlo. Decirles que por fin se abrió la posibilidad, luego de que nombraron al viceministro del deporte, debe ser hace 2 semanas, ese nuevo viceministro le ha dado cierta agilidad.
Y ante el proceso de protocolos que hay que hacer en cuanto al temas de los escenarios deportivos y también el protocolo genérico, se viene trabajando en ello. No tenemos actualmente el día, se habló de 10 días para emitir ese protocolo genérico. Sin embargo, los atletas que están en los Juegos Olímpicos ya han conseguido y esperamos que este lunes la primera atleta en natación pueda tener una autorización del gobierno para ingresar a entrenar a recintos deportivos. Actualmente todos están confinados en su casa haciendo mantenimiento deportivo, si cabe el término. Así que la cosa está bastante compleja en Bolivia. Yo espero que esto pueda resolverse en estos 10 primeros días. Hablar de competencia, yo entiendo que cuando hablo del retorno a la práctica deportiva, que presumo que será en un par de semanas, que podrán entrar esencialmente los deportes individuales y al aire libre, pero los deportes de conjunto, que son los últimos que ingresarían, presumo que por lo que se vierte ahí, aunque no os reitero, no hay ni siquiera la primera autorización, la primera probablemente salga este lunes, se presume que estaríamos visualizando el retorno a mediados de septiembre o inicios de octubre, principalmente en los temas que confieren al fútbol, que es el que más presiona por temas de competiciones internacionales pendientes. Consecuentemente, creo que el panorama todavía es desolador, no hay algo claramente definido, estamos en proceso y reitero, no solamente es el COVID como epidemia, sino el proceso electoral que vivimos, porque además se ha fijado para el 6 de septiembre las elecciones nacionales. Consecuentemente, eso agrava más porque cualquier movimiento que haga el gobierno actual tiene que ver con los ribetes electorales y aparecen las acusaciones y contraacusaciones y significa que estemos viviendo un momento complejo. Ese creo que es un panorama, un pantallazo de lo que puede manifestarse, lo que está sucediendo en Bolivia. Yo espero que pase lo antes posible porque evidentemente hay ansiedad de todos los sectores y principalmente en el deportivo de poder volver a la actividad muscular, toda vez de que son 4 meses que estamos confinados. Y evidentemente hay una gran demanda social de poder salir a la calle, inclusive a caminar, que está restringida en las principales ciudades, porque es donde mayor actividad ha crecido en el tema de expansión o de crecimiento del virus y de los contagios. No sé si eso es suficiente. ¿Quieren que les aclare algún tema sobre la situación de la pandemia en mi país? Su micrófono, Mauricio. Sí, era para señalarte si es que había alguna pregunta, pero yo creo que quedó muy clara la situación que nos está planteando Marco de cómo se está viviendo el COVID en Bolivia. Así que te agradecemos en todo caso, Marco, el poder habernos entregado esta visión respecto a lo que sucede en Bolivia. Y voy a saludar a Martín Chilaca, el presidente de la Federación Boliviana de Handball, quien también tiene algo que decir al respecto. Sí, muy buenas tardes a todos los integrantes de la sala. En principio, agradecerle al doctor Marco Arce, presidente del Comité Olímpico, por darse el tiempito y poder estar con nosotros. Al doctor Alejandro, a Pauline y a nuestro presidente Marcel Mancilla. Miren, realmente para nosotros, sobre todo siendo una disciplina nueva dentro de lo que es el ámbito deportivo en Bolivia, ha sido bastante fuerte el impacto. Nos ha costado mucho estructurarnos como federación y sobre todo tener esa cantidad de atletas que veníamos masificando. Nosotros empezamos las restricciones prácticamente en los primeros días de marzo y fuimos una de las primeras federaciones que pararon todo tipo de actividades. Nosotros teníamos programado incluso ya los microciclos de las selecciones juveniles que iban a participar en los Juegos Bolivarianos. Prácticamente teníamos todo estructurado en la ciudad de Sucre para que los chicos puedan empezar a hacer los campamentos y demás. Incluso teníamos viajes internacionales ya programados también y tuvimos que suspender todo. Obviamente fue de primera necesidad de la directiva de la federación empezar a trabajar, obviamente sin una visión de cuánto tiempo iba a durar todo esto. Los más optimistas decían en un mes se soluciona, otros
viendo la realidad que venían de otros continentes, decían, no, esto va para largo. Entonces, en primera instancia, lo que hicimos es hacer un plan de trabajo, de desarrollo, para no perder esa continuidad que veníamos teniendo. Entonces empezamos con planes de capacitaciones, tanto a nivel arbitral como de entrenadores, para seguir ayudando a nuestros cuerpos técnicos y a nuestros árbitros a adquirir mayor conocimiento. También empezamos un proyecto de mantenimiento deportivo para que los chicos no queden parados prácticamente en las categorías cadete, juvenil y junior. No trabajamos tanto con los mayores porque no nos daba, digamos, en su momento no teníamos ni siquiera la sala de Zoom, estábamos haciendo prácticamente todo por WhatsApp. Empezamos con un trabajo ya en el mes finales de abril, donde vimos que realmente los atletas más jóvenes eran los más golpeados, digamos, eran los que se les había sacado de esa realidad, de esos sueños que tenían, ¿no? De seguir compitiendo, de seguir entrenando, de ya no ir al club. Entonces empezamos a hacer un trabajo de contención de atletas. Empezamos a hacer ya reuniones Zoom en donde les dábamos pequeñas actividades para mantenerlos un poco alejados de la realidad, obviamente siempre orientándolos al balonmano, pequeños retos, concursos, tratamos de motivarlos con premios que estuvo a cargo de la federación y así logramos juntar un poquito más de 100 atletas. Que constantemente, por lo menos 2 veces a la semana, hoy por hoy los seguimos reuniendo y seguimos conversando con los chicos para que tengan ese escape de la realidad que bueno, nosotros en nuestra posición quisimos brindarles. También sacamos adelante un plan de masificación. Actualmente contamos con actividad de balonmano en 6 departamentos de 9 de Bolivia. Y hicimos un plan de masificación y obviamente de la mano del Comité Olímpico y de la Confederación para llegar a los municipios y a las regiones que no tenemos balonmano. Creo que estamos teniendo una aceptación importante, sobre todo por los profes de educación física que todavía desconocen nuestra modalidad. El día de mañana tenemos justamente sábado y domingo en la región de Tarija. Y tenemos previsto tener más de 300 profes de educación física conociendo nuestra disciplina. En particular, creo que siempre hay que sacarle provecho a cada una de las situaciones que nos toca vivir. En ningún momento a nosotros se nos cruzó por la cabeza parar o bajar los brazos, más al contrario, en algunas reuniones nos damos cuenta que estamos trabajando más ahora que cuando teníamos las posibilidades de movernos en todo lado. Creo que el grupo de trabajo que me está acompañando realmente hace un trabajo impecable y bueno, creo que todo esto hay que agradecerlo a las autoridades que nos han ayudado a formarnos, al doctor Marco, a Marcel, que siempre nos impulsan a seguir adelante y siempre esa palabra de apoyo. Y sobre todo de aliento, ¿no? De decir, estamos haciendo esto y adelante. O sea, nunca no se puede o para qué lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, tratamos de que esto nos fortalezca y en el momento que tengamos que volver a las actividades, volvamos fortalecidos y no disminuidos o disminuidos, ¿no? En el ámbito deportivo. Esa es la realidad de la Federación Boliviana aquí en Bolivia hoy por hoy. Muchas gracias, Martín, por esa visión también. Y bueno, les quería contar que hoy tenemos dos doctores, Alejandro Isola de Chile y Paulín Bittencourt de Brasil. Vamos a escuchar la primera exposición de Alejandro Isola respecto a la conformación de una comisión médica para Coscabal. Todo tuyo, Alejandro. Tienes que encender tu micrófono. Ok, muchas Ahora sí. gracias. Es un gusto, es un placer poder estar junto a ustedes. Quiero aprovechar de agradecer también en mi nombre y fundamentalmente en nombre de Polín el hecho de que nos hayan de alguna manera honrado con esta labor de poder intentar darle un esbozo a un departamento médico de una confederación que de alguna manera está naciendo con muchas ganas, con mucho ímpetu de hacer las cosas bien.
y de marcar una senda. Vamos a tocar dos temas. Yo voy a hablar un poco de la organización que hemos diseñado con Polín en relación a lo que debiera ser en esta etapa una comisión médica moderna y activa de la Coscabal. Y posteriormente Polín va a hablar de lo que nos preocupa a todos en este momento, que es la contingencia. Mientras yo bajo la presentación, les quiero decir que en Chile recién se nos ha autorizado para comenzar con los entrenamientos del día lunes para todos aquellos deportistas que están clasificados para los Juegos Olímpicos o que están por clasificar para los Juegos Olímpicos o que tienen algún evento internacional importante, además de los clubes de fútbol profesional. Como ustedes saben, nosotros estamos en un estado de cuarentena, por lo tanto se les dio un permiso único a estos deportistas para ir de su casa al lugar de entrenamiento. Estos entrenamientos tienen reglas muy estrictas, primero durante un tiempo y la fase en que estamos, que algo de lo que va a hablar Polín después, la fase en que estamos es prácticamente empezar a moverse, empezar a hacer trabajo físico. No hay un deporte de contacto, no hay un deporte de balón todavía, pero sí lo importante es que nosotros vamos a empezar a mover ya a los deportistas. Y para eso se diseñó un trabajo bastante duro, partiendo por los exámenes de PCR. Es imprescindible perdón, tener un examen de PCR para poder entrar a practicar deporte. No podemos tener más de 50 personas en un centro de entrenamiento grande como el que tenemos nosotros en Chile, que es el Centro de Entrenamiento Olímpico y el Centro de Alto Rendimiento, que son espacios gigantes, pero no pueden haber más de 50 personas, hay una densidad que respetar. Los números, afortunadamente, en nuestro país han ido mejorando, pero todavía estamos con la cuarentena y yo creo que todavía tenemos por un tiempo más con cuarentena. Una vez que se levante la cuarentena, probablemente avancemos de fase y probablemente en ese momento ya se pueda permitir algunas otras cosas. El handball fue uno de los equipos que fue autorizado a empezar a moverse, pero tal como les digo, no en un contexto de entrenamiento, no en un, en un contexto de balón, de competencia, de partido, básicamente en un contexto de preparación física. Bueno, me toca presentarles un bosquejo de lo que hemos visionado nosotros como una comisión médica moderna. ¿Cuál es el objetivo? Una comisión médica debe estar en función del directorio, al igual que otras comisiones que puede tener una confederación. Probablemente exista una comisión legal, una comisión gerencial, técnica, marketing, arbitraje. En fin, yo puse solamente algunos ejemplos para graficar que la unidad médica debe ser parte integrante de estos satélites, que son satélites que en el fondo están para trabajar para el directorio en términos de crear política. ¿Cuál es la misión? La misión más importante, la número uno, por sobre todas las cosas, es que hay que velar por la salud, la integridad física y emocional, que es algo que en el último tiempo se le está dando mucha importancia al aspecto emocional de los deportistas. La salud está por sobre todas las consideraciones económicas, deportivas, fair play, etc. Primero la salud, y esa es la primera misión de una comisión médica. Y la segunda misión es ya entrar a crear y proponer programas a la junta directiva, programas que tienen que ver con la parte sanitaria en temas que son relativos a medicina del deporte. Y todos estos programas específicos son tendientes a promocionar la salud, hacer del handball un deporte seguro, hacer prevención de lesiones, que es la parte medicina asistencial básicamente, hacer una medicina terapéutica y de rehabilitación. Esto genera muchos heridos en el camino, por lo tanto hay que tener armado algún sistema de poder, de manejo de ellos. Y también un tema muy importante es darle un apoyo médico al deporte de alto rendimiento. En general, como bien dijo el presidente de la Federación Boliviana, son deportes jóvenes. Y los deportes jóvenes en general prenden en la población en la medida que sus selecciones tengan algún tipo de éxitos. Nosotros apoyamos la performance desde el punto de vista médico y fisiológico, podemos también contribuir a eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las acciones que tiene que tener una comisión médica? Primero, mantener la salud física y emocional. ¿Cómo?
realizando acciones médicas que puedan ser reproducibles a nivel general. Me explico. Yo no puedo diseñar un programa para un país con mucho dinero, probablemente para gastar en el deporte, si en un país como el mío o en otro país no tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Las políticas sanitarias deben ser transversales, deben ser reproducibles, pueden ser mejorables, pero tenemos que tener una línea base por la cual empezar y medirnos todos en forma permanente y pareja. La otra cosa que hay que hacer es asesorar a la Junta Directiva en materia sanitaria, obviamente que esa es dentro de las misiones principales. La educación es un tema importantísimo hoy en día en la medicina deportiva. Educación en prevención de lesiones, educación en doping, educación en higiene, educación en pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora y que lo va a hablar Pauline más tarde. Hay que ver la forma de crear sistema de educación, así como lo hace, por ejemplo, el Comité de Árbitros, en que ellos permanentemente están actualizando el seminario. Eso también hay que hacerlo y es muy importante hacerlo a nivel médico. Otra de las acciones importantes que hay que hacer es que los médicos de los equipos normalmente, o los médicos de las federaciones de los países, normalmente trabajan en forma aislada. Tenemos que crear una red médica, tenemos que conocernos entre todos los que trabajamos con el handball, ya sea a nivel de selección, a nivel de clubes, de federaciones, pero tenemos que conocernos para poder tener un criterio único. Tenemos que tener un idioma único, sud y centroamericano, para poder entendernos. Esa es la única forma que podemos nosotros competir contra las grandes potencias. Lo otro importante es que esta comisión médica tiene que ser un órgano ejecutivo en algunas decisiones. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el COVID. Decisiones en términos de higienización y protección de la salud que tome la comisión médica deben ser respetadas por el resto de las federaciones. Obviamente que para que estas decisiones puedan ser respetadas tienen que tener una base lógica, real y sustentable desde el punto de vista económico. Y eso es la labor que tiene que hacer la Comisión Médica. Tiene que preocuparse de actualizar, ahora desde el punto de vista científico, toda la información que puede existir en medicina deportiva, información actualizada, moderna, mediante educación, mediante contacto con los doctores. Y hay que, para esto, promover eventos de carácter científico y educativo. Esto es fácil de hacer. Para esto uno puede ayudarse mucho con la empresa privada. El Comité Olímpico Internacional, a través de Solidaridad Olímpica, ayuda muchísimo a concretar estos seminarios, estas juntas en general, para sacar conclusiones médicas, ¿cierto? Y la otra cosa importante, que es una falencia en muchos países, es que tenemos que ser un comité que pueda tener parte en la optimización de los seguros médicos que tienen los deportistas, que muchas veces son seguros que son políticamente correctos, pero que en el fondo no sirven para nada. Entonces, tenemos que tener una voz y tenemos que tener algo de participación también en poder ayudar a programar eso dentro de la realidad económica. Una comisión médica basada en los que son, del punto de vista médico, los pilares del alto rendimiento, tiene que tener varias subcomisiones. Esto es un esquema básico. A este esquema se le pueden agregar, en la medida en que confederaciones crezcan, uno puede agregar unidades de fisiología, unidades de biomecánica, etc. Pero lo básico es contar con medicina deportiva, contar con rehabilitación, nutrición y psicología. El doping es un tema que hoy en día tiene mucha importancia, pero el doping tiene organismos que son los encargados de poder controlarlo. Por lo tanto, la labor de una comisión médica no es controlar el doping. Para eso existe la WADA y todo evento olímpico o del ciclo olímpico tiene una comisión de la WADA que se encarga. La labor de la comisión médica con el doping es educar al deportista, educar a los cuerpos técnicos, educar, actualizar sobre lo que se puede, lo que no se puede, porque esto es muy variable y va cambiando. Por eso es que esto es como una subcomisión, sino no como una unidad estructural grande. ¿Qué es lo que debiera hacer dentro de esta comisión médica la unidad médica? Obviamente, unir a todos los médicos de los países integrantes de la comisión. Esto no se puede trabajar en forma aislada. Hay que generar políticas sanitarias de consenso, como por ejemplo lo que va a proponer Pauline ahora en relación al COVID, tener un idioma común, tener una ficha participativa universal. Si viene la selección de Nicaragua a Brasil, si va la selección chilena
a, no sé, a Paraguay, nosotros debiéramos tener la posibilidad de saber qué pasa con los deportistas por si tuviéramos que nosotros ayudar en alguna emergencia. Y para eso, hoy en día, los medios y toda esta cosa digital que estamos viviendo nos permite perfectamente trabajar en línea y trabajar con un idioma médico común. Otra de las labores es lo que va a quedar plasmado hoy día, el manejo general de situaciones especiales, como qué hacer en el caso de una pandemia como ahora. Hay que preocuparse de los eventos deportivos. La Comisión Médica de la Confederación tiene que estar encima de un evento deportivo importante, dando las pautas y controlando que efectivamente se cumplan todos los requerimientos. Otro tema importante es que hay que saber qué es lo que pasa en los distintos países, saber qué es lo que pasa con los países más desarrollados, menos desarrollados en términos de recursos, porque eventualmente se puede hacer un intercambio, se puede hacer un reforzamiento. Hay muchos canales y en esto también es importante poder conectarse con la empresa privada para poder ver de qué forma puedes ayudar y nivelar de esta manera tecnológicamente a los países. La otra labor, que sea una labor netamente científica, es mantener actualizado a todos los médicos de los países de lo que está pasando en medicina deportiva. ¿Qué hace esta comisión en los eventos deportivos? Diseña y supervisa la dirección médica, tanto en los entrenamientos como en las competencias. Hay que supervisar tanto que se cumpla con los recursos humanos que está proveyendo el país anfitrión como de los equipamientos necesarios para tratar los deportistas en cualquier evento. Ver los convenios, que es muy importante la logística, los centros de derivación, los flujos, qué pasa si se me lesiona un jugador, dónde lo llevo, dónde me lo atienden, dónde tengo la vía expedita, dónde hago este examen, etcétera, etcétera. Y nuevamente, para cada evento específico, coordinar y asegurarse que cada deportista esté absolutamente cubierto por un seguro que efectivamente le sirve, que es uno de los requisitos por lo demás que les pide el Comité Olímpico Internacional, así que no debiera haber problema con eso. ¿Cuál es la labor de la unidad de rehabilitación? Primero, conocer la realidad de todos los países, que, en cuanto a implementación, para ver nuevamente si podemos nivelarlo. Normar y capacitar a los rehabilitadores en términos de la rehabilitación de balonmano. Cada deporte tiene su forma específica de abordar la rehabilitación. Y para eso hay rehabilitadores, que en algunas partes son kinesiólogos, en otras partes son trainers, que se han dedicado a rehabilitar el deporte en específico. Esa es la persona que tenemos nosotros que usar para capacitar al resto de la gente. Y nuevamente, el rehabilitador también tiene que moverse a nivel de empresa privada para ayudar en términos de implementación. Una labor de, ¿cuál es la labor de la unidad de nutrición? La unidad de nutrición es tremendamente importante, en la cual, independiente de dictar pautas nutricionales generales que son del conocimiento de todo el mundo, deben controlar las pautas nutricionales en los eventos deportivos, que se cumplan con requisitos mínimos y máximos nutricionales y sanos, la sanidad de los deportes. Hay ejemplos de grandes intoxicaciones en algún evento deportivo porque básicamente se ha descuidado lo que es tan básico como eso. Otra labor importante en la nutrición hoy en día, tengo algo de interferencia, no sé si se escucha bien. Otra labor importante de la unidad de nutrición hoy día es el tema de los suplementos deportivos. El suplemento deportivo es algo que todavía en algunos países está usado de forma muy amateur. Y es una fuente importante de doping también en los deportistas cuando están mal direccionados. Hay laboratorios que son laboratorios que tienen una historia de doping, de contaminación. Por lo tanto, es tremendamente importante la labor que puede hacer esta gente en términos de capacitar sobre el uso de los suplementos deportivos y transformarse también en un órgano consultor en políticas de uso de suplementos deportivos. En el sentido de que ellos puedan recomendar, ellos puedan avalar o ellos puedan certificar qué laboratorios, qué producto en forma genérica para darle cierta seguridad a los deportistas que lo tomen lo que necesiten y que no estén tampoco contaminándose con un doping positivo. La unidad de psicología, hoy en día y a raíz del COVID, se ha hecho tremendamente evidente la importancia que tiene. El psicólogo no es el que tiene que estar en la línea de partida del atleta para darle la mano cuando sale. El psicólogo es una persona que hace un trabajo silencioso en segunda línea, pero tremendamente importante hoy en día. Entonces, su labor es velar por la salud emocional de los deportistas. Y para eso, ellos tienen numerosas pautas de evaluación, ¿no es cierto?, que las comparten en forma internacional,
ellos pueden capacitarse mediante el intercambio de experiencia con todos los psicólogos que trabajen en deporte. Ellos pueden diseñar pautas de intervención en tiempo de crisis, y esto ha sido tremendamente importante en el último tiempo. Nosotros, en nuestro país, por dar un ejemplo, la unidad de psicología del Comité Olímpico, hace un mes y medio atrás, cuando se vio que esta pandemia iba para largo en términos de cuarentena, estableció una encuesta que se le mandó a los deportistas. Los resultados fueron realmente alarmantes en términos de salud mental, y posteriormente se realizó lo que se llama intervención en tiempos de crisis, y ellos están actualmente trabajando con aquellos deportistas que sintieron mayormente el impacto, de tal forma que puedan volver a entrenar en mejores condiciones. Y esto va acompañado, obviamente, de una educación regional que tiene mucho que ver con el intercambio de experiencias, básicamente. La unidad de doping tiene que velar, básicamente, porque se cumplan las reglas de la WADA, a la cual estamos todos adscritos con todos los deportes por medio del Comité Olímpico Internacional. Y por lo tanto, tiene que coordinar el doping. No tiene que hacer el doping lo realizan estamentos de la WADA, que son regionales. La Pan Am Sports tiene su propio estamento, que lo dije el doctor Bernardo Chernilo, y ellos son los que se encargan de forma automática. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver que efectivamente estén las facilidades y estén los flujos hechos para que la gente no tenga ningún problema en realizarlo. Lo que sí puede ayudar esta unidad es en hacer una educación importante. La educación tiene que ser activa, las normas de la UADA van cambiando constantemente, por lo tanto hay que estar actualizando la información a todos los estamentos, dirigentes, entrenadores y deportistas. Para echar a andar un departamento de este tipo, hay ciertos requerimientos que son bastante importantes para hacerlo bien. Primero, el recurso humano, es básico. Entonces, necesitamos médicos, necesitamos psicólogos, nutricionistas, fisiólogos, que estén dispuestos a dedicarle una buena parte del tiempo a una labor que requiere dedicarle tiempo, no mirarle menos, sino que tomarla en forma responsable. Y para eso es importante saber con quiénes contamos en cada país y quiénes están dispuestos a dedicarle tiempo a una estructura que hay que hacerla funcionar de cero. Importante hacer un catastro de la población deportiva, saber a qué nos estamos enfrentando en términos de número de deportes, en términos de números de clubes en cada país, números de deportistas en general. Es absolutamente necesario que cada comité olímpico en su federación de handball tenga un médico, no solamente para la selección, sino que un médico en la federación. Eso no es fácil. Nosotros acá en Chile recién ahora estamos creando la figura del médico consultor. A cada federación le estamos asignando un médico consultor, que es como el médico que los va a ayudar en todo este tipo de materias, coordinador. Nosotros necesitamos tener una persona, un interlocutor en cada país, que sea no solamente, ojalá, el médico de la selección, si es que hay más, sino que sea el médico de la federación, que pueda ayudarnos en una política sanitaria deportiva. Las políticas sanitarias no son solamente para las selecciones nacionales, son para todo el conjunto de deportistas que practican, básicamente. Es importante también, como requerimiento, saber cuál es la realidad nacional en términos de equipamiento, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene cada país. Porque, como les digo, hoy en día existen muchas formas de poder nivelarse y de poder cooperar entre los distintos países. Otra cosa importante también, que tiene que haber un compromiso de todas las federaciones en el sentido de acatar normas sanitarias generales. Lo que Colín va a hablar ahora son normas sanitarias imprescindibles, básicas. Yo no quiero, y no me gusta mucho hablar de política, pero no puede existir un país donde el experto en salud dice que hay que usar mascarilla y el presidente dice que no hay que usar mascarilla. Esas cosas no pueden ocurrir. Entonces, si nosotros vamos a dar normas sanitarias generales, la idea es que estas normas sanitarias generales de alguna manera tengan que ser acatadas por las distintas federaciones. Lo otro importante, y esto un poco para terminar, es que estas comisiones, de la cual está compuesta la Comisión Médica en general, debe estar constituida por médicos
especialistas de todos los países. Acá la idea es que participe toda la gente, que no son muchos países por lo demás, pero que participe la mayor cantidad de gente, y para esto se requiere la colaboración de cada federación en que pueda proveer nombres de médicos, nutricionistas, psicólogos que quieran y tengan el tiempo para trabajar en esta labor que realmente es hermosa, y esto de crear algo partiendo de cero es difícil. Ese es el bosquejo general que él quería presentar. Esto, por supuesto, es absolutamente perfectible, modificable, pero es básicamente para dejarles abierto el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro Lizola. Y a ver, no creo que hagamos preguntas ahora, porque me parece que vamos a escuchar de inmediato la exposición de la doctora Pauline Bittencourt, para que así después, terminada la doctora, ahí podemos ya conversar un poco más y hacer algunas preguntas. Así que vamos a... Le doy las gracias nuevamente y vamos de inmediato a la charla de la doctora Pauline Bittencourt. Buenas noches a todos. Perdón por mi portuñol. Voy a hablar en portugués. Si tienes dudas, pueden hablar. Vamos a hablar sobre la COVID-19, que está no momento, como o Marco falou, acho que todos os países da América Latina estão no nível A, então todos os atletas estão treinando em casa. No Brasil ainda não temos autorização para treinar nos clubes, as academias estão abrindo agora. O doutor Orizola me disse que no Chile estão começando a abrir os clubes e começar o treinamento. Então, vamos tentar falar um pouco do geral, né, para tentar, como disse o doutor Orizola, que todos aí se comprometam a seguir algumas regras básicas para evitar a transmissão desse coronavírus. O descargo de responsabilidade é para que todos saibam que o nosso objetivo é ser um guia para ajudar cada clube, cada seleção a seguir o seu próprio mandamento de cada país, né? E que esse é o risco de cada usuário. Então, a gente não tem essa responsabilidade, né? Esse documento tem informações práticas, né? Como eu disse, para direcionar o atleta e o clube de handball a ter uma prática segura quando a gente puder retornar ao nosso esporte, né? E a gente não quer aqui substituir o diagnóstico, o acompanhamento ou um tratamento médico de um paciente com COVID ou que tenha contato com COVID, né? Isso é um guia muito amplo. É importante a gente deixar claro aqui que cada país, cada estado dentro de um país vai estar ciente de que só pode voltar ao esporte se tiver essa autorização. Então, no Brasil, que é um país muito grande, que é o meu país, a gente tem diferentes realidades, né? E tenho certeza que na América Latina, de uma forma geral, também. Na Bolívia, estamos no mesmo patamar que o Brasil, todos treinando em casa. Então, temos que saber que cada país, cada estado dentro do país vai estar em um patamar. E isso nos mostra que, dependendo de como vai andar o vírus, a gente vai poder voltar a praticar o esporte e poder fechar novamente. Então, vai depender de como o vírus vai continuar circulando nos nossos países, né? Como já foi dito aqui, o handball, que é um esporte coletivo praticado indoor, vai ser um dos últimos a voltar, né? Nós temos contato físico e não temos quadras abertas, né? Então, isso facilita a contaminação. Então, o nosso objetivo aqui é diminuir a chance de transmissão desse vírus e que a gente volte a praticar de uma forma cautelosa e metódica. Queremos ter segurança para a comissão técnica, colaboradores e atletas nesse cenário de pandemia. Como eu falei, a gente vai poder fazer esse guia, tentando que todos que têm acesso a esse guia façam o seu próprio plano de retorno, né? Dependendo do que, em que local que está. Então,
Então, vou falar um pouquinho sobre a transmissão do coronavírus, né? É, o mais comum é de pessoa a pessoa, através das gotículas respiratórias. Esse é o principal modo de contaminação. Então, o que, que isso mostra para a gente? O contato próximo é que causa a contaminação, por gotículas de saliva, tosse, espirro, aperto de mão que, contaminada, objetos que estejam contaminados e levar a mão à boca, ao nariz e aos olhos. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Os principais signos e sintomas são tosse. A gente precisa estar atento que temos os sintomas mais comuns, que são os respiratórios, então tosse, dificuldade para respirar e aumento da temperatura. Os menos comuns são alteração do olfato e do gusto, rinite, dolor de garganta, dolor no corpo, dolor de cabeça, dolor abdominal e todos esses sintomas que estão destacados aqui. Temos que ficar atentos a todos eles. Essa é uma parte muito importante que se chama o autocontrole individual. O próprio atleta e todos que estão num treino, num setor de treino, precisa ter o autocontrole individual. Por quê? Nós precisamos estar atentos aos sintomas de infecção respiratória. Então, o atleta precisa saber, estou com febre? Ele tem que ver de manhã e à noite, estou com a temperatura aumentada? Eu estou resfriado? Eu estou com tosse? Observar o seu próprio corpo, tanto ele quanto as pessoas que frequentam o clube. Isso é muito importante. Isso pode diminuir a transmissão e todos têm que se sentir responsabilizados por isso. Então, temos que ter essa noção da nossa própria responsabilidade. E assim que tivermos contato com alguém infectado, tem que ser avisado ao clube imediatamente e a esse paciente, ou esse atleta, ou esse colaborador, ou esse técnico, ou médico, não vai, obviamente, participar do treino. Dentro do autocontrole individual, como eu falei, além das medidas de autocontrole dos seus sintomas, todos que frequentam o clube têm que saber, temos que manter a distância de 2 metros entre as pessoas sempre que possível. Evitar levar a mão, como eu já disse, ao nariz, aos olhos e à boca. Colocar a máscara assim que sair de casa. Eu tenho a ideia totalmente diferente do meu presidente, graças a Deus. Então, todos de máscara o tempo inteiro. Saiu de casa, máscara. E o uso da máscara é muito importante. A cada 4 horas, devemos trocar a máscara. Se ela estiver suja, com alguma danificada, com rasgo ou molhada, temos que tirar essa máscara e trocar por uma nova. Nesse slide aqui, eu mostro como lavar a máscara de tecido, né? Você tem que lavar 2 vezes, deixar de molho, deixar secar e passar com ferro e guardar numa caixa sozinha. Por que, que a gente deve falar sobre isso? Essa é a melhor forma da gente parar essa transmissão. Então, é muito importante que os atletas e todos que vão começar a treinar e começar a ter contato, saber usar a máscara corretamente. Essa é a nossa maior arma. Aqui nós temos as medidas higiênicas. Então, acho que isso foi muito falado já, mas eu acho que sempre temos que tocar nesse assunto porque é muito importante, porque não temos outra coisa a fazer a não ser evitar essa transmissão. Então, ao tossir e espirrar, cobrir a boca com o cotovelo, evitar usar o transporte público para ir ao treino, principalmente. Se tiver que usar o transporte público, que seja nos horários alternativos, usando a máscara, sempre com álcool gel na sua bolsa, manter a distância de 2 metros, como em qualquer lugar. Se for de carro, evitar carona, então, no máximo 2 pessoas no carro, né, também tentando evitar. Assim que chegar em casa, o atleta ou colaborador precisa tomar banho e colocar toda a sua roupa para lavar e lavar todos os objetos que foram para a rua, celular, carteira, mochila. Sempre evitar o uso de elevador, em alguns centros de treinamento tem elevador, então usar a escada, inclusive na sua própria casa, que é um lugar de transmissão também. Eu, por exemplo, só ando de escada, não uso mais o elevador e moro no 14º andar. Não cumprimentar as pessoas com aperto de mão, abraço, beijo, isso é essencial, o distanciamento social, né?
Esse slide é importante. Quando te lavas as mãos, antes, durante e após preparar a comida, antes de comer, antes e depois de ter contato com alguma outra pessoa, depois de tocar objetos como maçaneta de porta ou do carro de uma pessoa, sempre que puder, a cada 2 horas, repetir essa lavagem, tá? Importante. Nesse slide eu mostro como lavar a mão corretamente, né? São 5 passos importantes. Então, lavar a mão com água corrente, aplicar o sabão, lavar como a gente que é cirurgião está acostumado, lavando a parte interna e externa, entre os dedos, pelo menos por 20 segundos. É o tempo de cantar cumpleaños felices por 2 vezes. Secar a mão com um tecido limpo ou papel. E assim a gente vai evitando. Com álcool gel também, que é uma opção que a gente tem quando não pode lavar a mão, sempre lembrar que a gente precisa lavar as mãos. Não podendo lavar a mão, a gente usa o álcool gel. Então a gente vai aplicar uma quantidade do tamanho de uma moeda, passar na mão, esperar cerca de 20 segundos para secar esse álcool gel, para fazer uma película protetora. Que é esse o objetivo do uso dele. Algumas recomendações médicas que a gente acha importante. Lembrar sempre que, se os atletas que estamos vendo estão em casa treinando, quando eles voltarem a praticar o esporte específico, né, o handball, voltar a treinar numa quadra, a carga do exercício vai ter que ser gradual. Porque a gente tem uma chance muito grande de ter lesão muscular, né? Então a gente tem que ter essa noção de que após um período a gente sabe que atrofia a musculatura, a gente sabe que eles vão perder tática e técnica, que eles estão fazendo uma preparação basicamente física. Então é muito importante essa volta gradual. Eu tenho acompanhado atletas que já estão voltando na Europa e isso não está sendo respeitado. É muito importante essa volta gradual para evitar a lesão. Como o doutor Orizola já tinha falado, para a gente começar com segurança a frequentar uma quadra, a frequentar um centro de treinamento, a gente precisa que os atletas e colaboradores façam o teste do PCR. É bom deixar claro que o que é o teste do PCR? O teste do PCR é o que a gente faz na narina ou na boca, para a gente detectar o vírus. E isso vai diminuir muito a transmissão. Então, a gente faz o teste, aguarda o resultado, e estando todo mundo negativo, vai para o treino. Quem tiver positivo vai ter que ficar em confinamento por 14 dias. Sabemos que não, nem todos vão ter a condição financeira de fazer esse teste. É óbvio, é caro, a gente sabe disso, mas a gente precisa deixar claro que é necessário que seja feito. Se em alguns lugares a gente não conseguir fazer, a gente vai ter que ficar mais atento ainda essa autoavaliação do atleta e de todos que estão em torno deles, tá? Em caso de confirmação da COVID-19, tanto no atleta quanto em qualquer participante do treino, a gente evita qualquer tipo de treinamento. Então, eu já tive atletas aqui no Brasil contaminadas e assintomáticas, ou seja, sem sintoma nenhum. E elas ficaram sem treinar, mesmo se sentindo bem. É muito importante isso. E todos que têm contato com o vírus e têm um teste positivo, têm que fazer um eletrocardiograma. Existem muitas, já tem trabalhos mostrando miocardite viral, né, que é uma infecção do coração, e isso precisa ser evitado. Então, a gente faz um eletrocardiograma e analisa. Se ele tiver ok, esse atleta pode voltar a treinar. Se tiver alguma alteração, a gente vai continuar então a investigação diagnóstica desse atleta. É claro que o paciente ou atleta que tiver o COVID e tiver sintomas respiratórios, musculares, ele vai ter que ser avaliado de uma forma mais abrangente para poder voltar ao esporte, a praticar qualquer atividade física. Então, eu dividi aqui os níveis de abertura. Isso foi uma tabela feita pelo comitê australiano, que foi o mais completo, eu acho, montado aí pelo que eu estudei, e ele divide em 3 níveis, né? O nível A, o B e o C.
pelo que eu tenho visto, acho que na América Latina, aqui no Brasil estamos no nível A, na Bolívia também, creio no Chile, nível B. No nível A, então, flexibilização, desculpa, acho que aqui está um pouco... Isso, está certo. Então, no nível A, não temos contato entre os atletas, tá? E não está permitido o esporte indoor. Então, como vai ser o treino? Basicamente, o que estão fazendo aqui no Brasil e na Bolívia? Treinos em casa de força, de musculação e até treinos aeróbicos ao ar livre. Então, se no país dessa pessoa pode correr ao ar livre, isso tá descrito como um bom exercício. Então, fazer corrida aeróbico e o treinamento de resistência. Basicamente, é o que estamos fazendo aqui no Brasil, né? Uma segunda etapa seria o nível B de abertura. Então, você tem uma atividade interna permitida, as instalações de treinamento estão abertas, de preferência com ventilação natural. Então, como que você faz esse retorno? Você tenta diminuir a quantidade de atletas por treino, então até 10 atletas nesse treino, mantendo uma distância de 2 metros quando você está sem atividade física plena, e quando eles estão treinando e respirando muito forte, né, com esse aumento da respiração, 3 metros entre esses atletas. Então, dividindo a quadra aí de uma forma a diminuir a de transmissão também. Enquanto puder, usar a máscara. Cada atleta, nesse momento aqui no nível B, precisa usar a sua própria bola. Isso é muito importante. Então, marcar a bola, cada um vai ter a sua, não compartilhar o objeto. Essas bolas devem ser higienizadas antes e depois de serem usadas. Então, já pode aí começar um treino específico do handball, como passe e arremesso, salto, tudo isso. Então, já damos um passo à frente, mas continuamos sem contato, principalmente na hora do treino. E também isso é importante, o uso de coletes e toalhas individual e exclusivo, tudo para evitar a contaminação e a transmissão entre os atletas. É importante dizer que nesse ponto... Em qualquer nível de abertura, nesse momento, mesmo que já estejamos no nível C, é o nível C. E faltou aqui, desculpa. O nível C é quando a gente tem uma abertura completa e aí a gente vai ter o trabalho normal. Lembrando que a comissão técnica, todos que estiverem dentro da quadra têm que usar máscara o tempo todo. Só os atletas são permitidos a ficar sem máscara naquele local de treinamento. Aqui a gente já vai ter o atleta treinando normalmente handball, né, fazendo contato, ataque e defesa normalmente. É o nível C que eu acho que vai demorar ainda, a gente ainda não sabe quando vai voltar totalmente, né? Na Europa já estão treinando normalmente. Aqui no Brasil, na América Latina de uma forma em geral, acho que ainda vamos demorar alguns meses para esse retorno. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento para abrir as instalações, né? O que a gente pode fazer para evitar a transmissão dentro do local que a gente vai treinar. Então, mudar a flexibilização para o local e horário de trabalho. Então, quem puder trabalhar em horários diferentes para ter diminuição de gente circulando no lugar é ótimo. Só frequentar o local do treino as pessoas essenciais, ou seja, pessoas de grupo de risco, principalmente idosos, pessoas com doenças respiratórias, bronquite, fumantes, diabéticos, hipertensos, todos esses vão continuar evitando de ir ao clube, né? Então, só fica na quadra, só fica na sala de treinamento, só fica na fisioterapia, só fica na academia, quem for essencial para aquele momento. Se não for essencial, a gente tem que sacar. Então, imaginamos que estamos no nível C, permitida a entrada no clube. Chegamos no local do treino. Verificar a temperatura do atleta e dos colaboradores por meio de um termômetro digital infravermelho, que é sem contato, é aquele da pistola. Então, ali a gente vai já separar se tem alguém com febre, ou seja, com a temperatura acima de 37,8. Outro teste bom a fazer todo dia é avaliar o olfato. Então, cheirar café, por exemplo, e aí a gente vai saber, olha, eu estou com uma alteração, não estou. Se a pessoa tiver,
vai para a parte médica e vai ser examinada por completo. Se tiver condição, saturação do oxigênio, um aparelho que a gente coloca no dedo para ver o quanto tem de oxigenação no dedo. Tá? O normal é entre 95 e 100. Claro, higienizando antes e depois. Não é uma coisa muito cara e de fácil execução. Nos clubes que tiverem biometria, que é aquela coisa de colocar o dedo no ponto para entrar e sair, a gente evitar esse uso, sinalizar os pisos, né? Na hora de beber água, na hora de sentar após um treino, sempre tentando marcar para as pessoas lembrarem na academia a distância correta de 2 metros, isso é uma coisa muito importante que pode evitar a transmissão. Fornecer as máscaras e todos os equipamentos de proteção individual para atleta, colaboradores e comissão técnica, né? Evitar as sessões presenciais, ou seja, reuniões que sejam muito extensas, viagens a trabalho. Evitar o compartilhamento dos objetos, como eu já havia dito, celular, computador, copos, garrafas, tudo isso a gente tem que evitar ao máximo. Eu sei que no treino de handball é muito comum as pessoas... Ah, me dá um golinho, vou beber. Todo mundo colocar o seu nome, ter a própria garrafa e não compartilhar sanduíches e outras comidas, né? É muito importante o vestiário. Então, assim, evitar tomar banho, como eu disse no começo da palestra, entrar, entrenar, sair. Então, entramos, treinamos e saímos. Evita tomar banho no local. Se tiver que usar o banheiro, que use de uma forma organizada, de 3 em 3, dependendo do tamanho. Nunca fica muito atleta naquele lugar, para evitar aglomeração. Aqui é a mesma coisa. Se alguém for infectado, precisa ficar no isolamento por 14 dias e só pode voltar a frequentar o local do clube depois de 3 dias sem sintoma. Então, 14 dias isolado na sua casa. Estou sem sintoma por 3 dias, posso voltar. Se eu estou 14 dias e ainda estou tossindo, não posso ser liberado. E é claro que esse atleta ou colaborador deve ser liberado por um médico, mas basicamente esse é o tempo que a gente deve se preocupar. E se alguém teve contato com uma pessoa infectada, ela deve ficar no mínimo 7 dias de quarentena se ela não tiver sintomas. Se puder fazer o exame de PCR, melhor ainda. Ela vai saber se está ou não com o vírus e pode ser assintomática. O retorno da fisioterapia dentro de um clube segue mais ou menos o mesmo precedente. Então, os que têm que ficar para fazer fisioterapia, eles vão ficar. Os que podem fazer por teleatendimento ou online, ele continua nesse método, tá? Sempre que puder. Usando máscara o tempo todo, tanto o fisioterapeuta quanto o atleta. É importante ter um momento de transição, então ele chega com o calçado, tira esse calçado e entra na sala de fisioterapia ou com calçado novo ou sem ele. É importante se fazer num local aberto, então tá uma sala de fisioterapia fechada, sem ventilação. Se tiver uma maca num lugar mais amplo, com ventilação, a gente vai preferir. Lavar a mão ao chegar à área de tratamento. No início do término de cada tratamento, lavar as mãos. E sempre entre um atleta e outro, toda a área deve ser higienizada, né? E, obviamente, no começo e no final de cada turno. Manter o álcool gel sempre presente para que todos possam utilizar. Toda a maca, os materiais e equipamentos que vão ser utilizados na fisioterapia também devem ser higienizados. E, de preferência, o fisioterapeuta que começou o tratamento, ele vai terminar o tratamento, né? Não trocar um profissional com outro, que pode acontecer no clube, né? Como eu falei, manter uma distância entre um paciente e outro. Então, você tem um horário marcado, espera 20 minutos para começar outra, justamente para ter um tempo de higienizar o local de trabalho e o próprio fisioterapeuta trocar máscara, sopa de paramentação. Se tiver mais de uma maca na sala de fisioterapia, manter uma distância de 2 metros no mínimo, e um atleta e um fisioterapeuta. Todos evitando de usar o celular naquele momento, mostrar um para o outro, que é uma coisa muito comum, né? O atleta ficar na fisioterapia com o celular, isso deve ser evitado.
e o contato do fisioterapeuta com o atleta o mínimo possível. E aqui é um aviso para os atletas, de uma forma geral, vou tentar falar em espanhol, a los atletas, dormir 8 horas al día, ten cuidado con la comida y el peso, no dejes de entrenar en casa, mantener las reglas de higiene y cuidar de la salud mental. Y lembrense, entrar, entrenar y salir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pauline. Realmente una tremenda exposición y obviamente hay preguntas, me imagino, de quienes estamos acá, de la gente que está viendo por YouTube, pero realmente ha sido una muy, pero muy buena presentación, igual que la de Alejandro anteriormente. No sé si Martín quiere hacer alguna pregunta, si hay preguntas a través de la página de YouTube. Yo al menos tengo una para Pauline que tiene que ver mucho con el tema de los síntomas. Me parece que a ver, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Los síntomas me parece que no son, creo que no son los mismos para todos los lugares. Generalmente, y cuando partió esto, y Alejandro también quizás me puede ayudar en esto, el primer síntoma era la fiebre, y se ha mantenido quizás en muchas partes con la fiebre, pero cuando uno analiza los casos, son demasiados los casos que no presentaron nunca fiebre. Sin fiebre. Sí, sí. Realmente es eso, Mauricio. Es muy diverso, los síntomas son muy diversos, entonces los principales: tosse, dor no corpo, dor de cabeça, sintomas respiratórios, cansaço, mas nem sempre temos febre. Então, por isso tem essa gama de sintomas. E por isso que é tão importante o teste. Porque a pessoa pode ter diarreia, somente diarreia. Um sintoma intestinal e está com COVID. Então, assim... É muito grande mesmo, então a gente tem que estar atento, tanto com o contato com outras pessoas, com o COVID, por isso é importante, e o teste. A única coisa que pode ajudar a fazer um diagnóstico quando a pessoa não tem esses sintomas tão claros, como febre, tosse, perda do olfato, é o teste. Por isso é tão importante. Correto, Orizona? Correto. Este es un virus desconocido hasta este momento, el cómo se comporta. Y recién, después que ha pasado un tiempo, tú puedes mirar hacia atrás, hacer una estadística y ver cuáles son los síntomas más importantes. Normalmente, siempre se ha asociado con las infecciones virales la fiebre. Pero con el tiempo se ha demostrado que la fiebre no es un tema relevante y que hay un montón de otros signos que son importantes. Y acá lo que tiene mucha importancia son los asintomáticos. Porque cuando tú tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, tienes diarrea, ok, hay un signo de alarma. Pero hay muchos que no tienen estos signos de alarma y esos son los que nos complican la vida, porque esos son los que andan contaminando. Pauline dijo algo, un truco que lo encontré, que yo no lo conocía, pero que lo encuentro muy bueno. Por ejemplo, cuando están en la fase B, en que tú puedes ya empezar a entrenar, hacer el truco del olfato. Hay muchas personas que mucho tiempo antes de hacerse sintomáticas pierden el olfato y el sabor, ¿no es cierto? Y el gusto. Y esas personas están contagiosas, pero ellas no saben que tienen COVID. Y es un truco bastante útil cuando tú estás entrando, pasarle algo que tome el olor, que el café es bastante más fuerte. Y si la persona que muchas veces no se ha dado cuenta que perdió el olfato, en ese momento se da cuenta que tiene alteraciones, ya tienes un signo de alarma, tú lo tomas y te vas por otro camino con él. Por eso que es importante, acá no hay que esperar la fiebre. De hecho, yo creo que en este momento la fiebre... No, de jeito nenhum. No, no tiene mayor importancia. Por eso autocontrole individual. Olfato, gusto, dor no corpo, cansaço. Tem que avisar ao médico imediatamente para ser examinado y afastado. Na dúvida, afasta-se. Ah, exacto. Y tal como dice Paulina,
lo más importante, esto no, no hay un tratamiento en estos momentos, lo más importante es cuidarse. Distancia social, mascarilla, lavado de manos. Te diría que eso es la única receta que en estos momentos sirve. La gente tiende a confundir el uso del alcohol gel en vez del lavado de manos. Y son cosas completamente distintas. El alcohol gel te sirve en situaciones en las cuales tú no tienes la posibilidad de lavarte. Pero no hay nada mejor que el agua y el jabón para esto. Entonces, de las primeras diapositivas que mostró Paulín, el autocuidado sigue siendo en este momento el único, entre comillas, medicamento contra el virus. Martín, ¿alguna consulta? Sí, sí, para los doctores. Tengo dos dudas realmente que estoy viendo mucho en el ámbito aquí en Bolivia. En primera instancia, no sé si alguien no lo ha podido notar, pero que el efecto del COVID disminuye por la altura, ¿puede ser? Por ejemplo, yo estoy en una ciudad en 3.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ciudades que están un poquito más, como en el Alto de La Paz, y realmente los contagios son menores a los lugares cálidos o que están más abajo. ¿Tiene algún efecto en realidad? ¿Se sabe algo? ¿Alguien dijo algo sobre los efectos de la altura? Buena pregunta. Yo no lo sé, no lo he leído. Tal como te digo, este es un virus que las estadísticas nos van a mostrar en unos meses más si tiene o no tiene relación. No lo sé. Yo lo único que sé es que sí, desde el punto de vista climático, el invierno en general favorece un poco más la aparición de esto y te complica más la situación hospitalaria porque en el invierno se te suman otras infecciones virales. Pero la altura específicamente no lo sé y no he leído ningún trabajo al respecto hasta el momento. Paulín, Alejandro, yo quería hacerle otra consulta también, tiene mucho que ver con el COVID. Respecto a los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos Militares en octubre del año pasado y que fueron de distintos países, fueron de Chile, fueron de Brasil, de un montón de partes. Algunos europeos llegaron con el virus a sus países. ¿Por qué los sudamericanos no llegaron con el virus? Esa es una... Es una buena pregunta. Yo no sé si te has dado cuenta que nosotros en el continente americano, por una situación estacional, vamos pasos atrás de lo que está pasando en Europa. Yo creo que ahí las estaciones pueden tener mucho que ver en ese sentido. En octubre, este virus está documentado prácticamente desde diciembre del año pasado. En octubre, octubre no tengo reporte de este virus en particular, del COVID-19. Recién en diciembre se hizo un reporte y recién los chinos en enero dieron la voz de alarma. Por lo tanto, en octubre si hubo alguna infección, no debe haber sido COVID probablemente. Lo que pasa es que los deportistas o atletas franceses, alemanes e italianos, ellos digamos, se dieron cuenta después de un tiempo que habían tenido los síntomas del COVID. Al volver de Wuhan, justamente donde fueron los Juegos Mundiales Militares. Sí, mas sintomas de respiratórios não necessariamente foram testados para COVID. Naquele Exacto. momento, em outubro, provavelmente eles nem tinham acesso ao teste. Então, eu creio que seja muito difícil que seja COVID-19, como disse o Dr. Orizola. Nós sabemos que ele começou a circular em dezembro. Então, se em outubro tiveram sintomas, pode ser influenza, pode ser até outro corona, mas não o COVID-19, eu acredito. E acho difícil que eles tenham tido o COVID-19, testado positivo. Pode ser uma suposição. E, de hecho, as pruebas para detectar o COVID-19, o PCR, que é a prueba específica, essa apareceu em fevereiro. Exato. Enero, fevereiro, não existia antes. Sim. Sí, lo otro, para los dos también, ¿qué tan importante podría ser a lo mejor realizarle a los deportistas cuando lleguen a estos entrenamientos, cuando vuelvan a los entrenamientos, hacerle a los deportistas un test para ver si ellos tienen los anticuerpos del COVID? Significaría que alguno ya pasó y no se dio cuenta.
Sim, isso é importante também. Ele só não. O que acontece é que se você fizer só o anticorpo, e por exemplo, der negativo, você pode ter desde os falsos negativos, mas naquele momento o atleta está ou não está passando o vírus, não sabemos. O único teste que fala se aquele atleta ou colaborador está passando o vírus para os outros é o PCR. Então, assim, se você tem dinheiro, pouco dinheiro para testar, você testa o PCR. Se você puder fazer os anticorpos e o PCR, ótimo, faça os dois. Porque quem tiver positivo, a gente vai ter um pouco menos de cuidado. Mas o que eu tenho visto e o que está sendo feito é o PCR, 2 semanas depois, PCR de novo, no time todo, sempre que puder. Foi assim no futebol da Alemanha. Eles foram sempre que de 2 em 2 semanas fazendo PCR para que se tivesse alguém contaminado fosse sacado do grupo. Então é uma ideia fazer, mas ele não é tão específico e sensível. Te respondi? El test rápido, sí, el test rápido no es para diagnosticar PCR. El test rápido básicamente sirve para hacer trazabilidad. Si tú estás en un periodo agudo y no estás sintomático, o si tuviste algún tipo de anticuerpos. Y ojo, que hoy en día no sabemos cuánto tiempo, si es que tú tuviste PCR, no sabemos cuánto tiempo de inmunidad vas a tener. Por lo tanto, hacer diagnóstico con test rápido no es lo ideal. No, 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 no pero es indicado. no me refería al test Não rápido, falou Alejandro. rápido, rápido, é. Me refería al Teste examen de normal. sangre. O Es que ese teste. Es el Ah, es test rápido rápido. también, ya, perfecto. El Sí. PCR se hace mediante básicamente un Sí, el hisopado, el hisopado. nasofaringe. Sí. Sim, Ahora mas. están apareciendo ahora unos exámenes que se hacen con saliva que sí te detectan PCR. Sim. Son de origen israelita. Uhum. Yo creo que luego van a estar en el mercado, son mucho más fácil. Te dan el resultado en 10 minutos, a diferencia del PCR que se demora 24 horas. No, no, no. E lo Mas otro para temos los. dois testes, Maurício. O teste rápido na ponta do dedo com uma Del dedo, gota de sí. sangue. Exacto. Esse realmente ele tem uma sensibilidade muito pequena. E o teste de anticorpo no sangue aqui, no Sí. sangue da veia. Aí ele é um teste um pouco melhor, mas como disse o doutor Orizola, somente para ver o anticorpo. Eu, por exemplo, tive o PCR positivo há 2 meses atrás e fiz ontem, aí o anticorpo negativo. Y el tema para los dos también, el de los PCR, de los falsos negativos. Sim, é um risco. É um risco. O Es un paciente riesgo. assintomático. O paciente assintomático. Que fez o PCR e deu negativo, mas ele tem o vírus, a gente não tem como manejar isso. É um risco que a gente vai ter. O teste não é 100%, mas é muito próximo. O PCR é muito próximo. Tem uma sensibilidade bem alta, de 80% a 90%, né? Então, não é tão comum o falso negativo. Mauricio, Concorda, Orizola? sí, concuerdo, concuerdo. Los falsos positivos del PCR son mucho menores que todos los falsos positivos que te puede dar un test rápido, de todas maneras. Sigue siendo el método en este momento, el método Principal. principal, Sí, no. básicamente. No, también yo preguntaba por los falsos negativos que arroja Siempre hay, algún tipo de Sempre. contaminación cruzada, siempre va a haber. Pero son pocos, afortunadamente. Martín. Temos um risco. Sí, quería hacerles una consulta que estoy viendo mucho acá en Bolivia y sobre todo en mi región, el uso del dióxido de cloro, que prácticamente lo están recomendando y lo han aprobado para distribuirlo de forma gratuita mediante la gobernación del departamento de Oruro. Y he estado leyendo bastante y prácticamente el dióxido de cloro no está aprobado como un tratamiento, pero no, no, la verdad no entiendo cómo llegó todo esto aqui a Bolívia, não? Dióxido de cloro. No. No, yo no lo había escuchado. Puede que ocurra lo mismo que ocurrió con la hidroxicloroquina, con otro medicamento Ivermectina. ivermectina, etcétera. No hay nada, nada en este Comprovada. momento comprobado, absolutamente.
Se están probando muchas cosas, pero no hay nada que en este momento sea un estándar internacional que tú puedas decir en todos los países del mundo se va a utilizar. Mauricio. Marcel, ¿cómo estás, Marcel? Bueno, sabemos que tienes ahí una pregunta también. Gracias. Estamos con problemas técnicos acá. Lamentablemente hubo un accidente en el sector y estoy solo con mi celular nomás. Y disculpen que no tengo imagen, pero primero agradecerles que toda la exposición, pero sigamos en el tema antes de despedirnos, digamos, y sigamos conversando, ¿ya? Porque, a ver, traslado dos preguntas que ya se han hecho a través de las conversaciones que hemos mantenido. Una relativa al balonmano, como su palabra la dice, digamos, el balón es el elemento a compartir en el entrenamiento, a compartir en la práctica, a compartir en el desarrollo del juego. Por lo tanto, hay en las distintas etapas que ustedes están visualizando, habrá una forma de manejar el balonmano distinta para cada etapa, digamos. Quería que nos comentaran de eso. Y bueno, luego les lanzo la segunda pregunta. Gracias. Paulín lo dijo, en la etapa A no hay uso de balones. En la etapa B, el uso de balón es un balón personal, balón que tiene que ser higienizado antes, durante y después de cada práctica, pero son balones personales. Y en la etapa C ya se permite el contacto y se permite el uso del balón de forma normal. Eso fue lo que puso Paulín. ¿Concuerdas con eso? Sí, perfecto. Cada atleta con su propia bola. Colocar una etiqueta con nombre y higienizar esa bola no começo, no final do treino, y cada va a cuidar do seu equipamiento, sin pasar a bola para ninguém, somente con su bola. Solamente con su bola, está bien. Está bien. Y lo segundo que tiene que ver ya con una instancia que está en la instancia C, ya se conoce como instancia donde no hay condiciones de COVID o existe alguna condición de contagio, básicamente por el contacto. Y ahí vamos al tema de en qué etapa produces contacto físico, porque en nuestro deporte hay mucho contacto físico. Es una muy buena pregunta, Marcel. Y eso yo te diría que en parte depende de la directriz sanitaria de cada ministerio de cada país. Pero teóricamente, para que nosotros lleguemos a tener un deporte con contacto, con uso de un balón, que es un vector, digamos, entre todos, tenemos que estar en un nivel estadístico muy bajo de contagios. Tú sabes que hoy en día las pautas de los países se están manejando por normas de la Organización Mundial de la Salud. Y hay algunos indicadores que son los que te dicen cuándo hacer cuarentena, cuándo no hacer cuarentena. Esos indicadores tienen que estar todos absolutamente bajos para poder permitir una vuelta al deporte, que tiene que coincidir con la apertura de los trabajos, con la apertura del transporte público. Por eso que en un continente como el nuestro yo lo visualizo bastantes meses más todavía en nuestra realidad. Al respecto de lo mismo, Alejandro, pero ¿será más factible quizás que se pueda volver a una competencia o a un tipo de entrenamiento donde sí puedan entregarse el balón de manera local, es decir, de manera de cómo vaya incursionando esta pandemia en diversas regiones? Por ejemplo, no va a ser la misma realidad ni para Brasil, ni a lo mejor ni para Argentina, ni para Chile. Es decir, el que pueda controlar de mejor manera esta pandemia podrá volver quizás mucho más pronto a la actividad de manera local, no internacional. Sí. Obvio. Va a depender del estado en que tú estés en la pandemia. Todos los países que están representados en esta confederación tienen un distinto nivel de alerta de la pandemia en estos momentos. Y obviamente que no podemos seguir todas las normas. Como dijo Paulín, Brasil está en la etapa A. Nosotros recién hoy día pasamos a la etapa B, ¿cierto? Pero los de la etapa B podemos volver a la etapa A. Si los números no mejoran, ¿te fijas? Sí. Y esto es impredecible, no podemos hablar de tiempo, es lo único que no se puede hacer acá. No. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Martín, ¿quedaste claro? Sí. Marcel dijo que tenía otra pregunta. Sí. Solo una pregunta del tipo conductual respecto de nuestros jugadores.
cuando vuelvan a jugar, digamos, el estado físico y la detención física es tan recuperable como haber tenido unas vacaciones de un mes, como cada año la hacen, o requerirá algo en específico? Y estoy preguntándome porque hay dos tipos de personas que vamos a tener, unos que han tenido COVID y otros que no han tenido COVID. Y ahí la condición puede ser distinta. Esa es la consulta. Sí. Yo creo que ahí hay dos tipos de problemas. Uno es que esto es, el tiempo te permite recuperar la parte física, la condición física, la musculatura, etcétera, etcétera. El problema básico es que nosotros idealmente deberíamos tomar el jugador, hacer una evaluación completa y poder definir cuál es su estado. Y eso no lo podemos hacer. No podemos estar nosotros sometiendo a un jugador a una serie de exámenes que significan contacto. De hecho, Paulín dijo, el concepto que hay que meterse en la cabeza es entrar, entrenar y salir, y no perder tiempo en otras cosas. Entonces, obviamente que esto va a ser muy empírico, esta etapa. Yo lo veo así, no sé, en Brasil. Va a ser esta etapa muy empírica y va a requerir un tiempo bastante largo. Afortunadamente, no se vislumbra ninguna competencia cerca. Por lo tanto, creo que si hay algo que tenemos, es tiempo para poder recuperar esos parámetros. ¿Opinas lo mismo, Paulín? Sí, pienso igual. Es muy difícil a gente tener ese parámetro y es eso, a gente va a tener que mudar todo, ¿no? Y el juego va a ser ese, entrar, entrenar, salir sin contacto social, sin reuniones y cada uno va a estar en una etapa, ¿no? de vigor físico y a gente va a tener que estar atento a eso en cada clube, como yo había conversado antes, algunos atletas están se dedicando mucho al treino en casa, otros ni tanto. Isso é o que o doutor Orizola falou no departamento médico, a gente tem que tentar uniformizar isso, gerar conteúdo para esses atletas, para que eles tentem ficar num nível físico bom para quando voltar e realmente poder voltar, que eles não sofram lesões e que estejam minimamente em forma, né? En eso fuiste enfática también en tu charla, en tu exposición, Alejandro, en el sentido de que la vuelta tiene que ser, con el trabajo con los preparadores físicos, tiene que ser gradual. Como gradual, o sea, las lesiones van a estar a la orden del día prácticamente, y no sé, Alejandro quizás lo va a vivir más cerca con el fútbol, si es que vuelve el retorno antes en Chile. Bueno, nosotros retornamos los entrenamientos y son entrenamientos sin contacto. El susto es que si se adelanta el campeonato oficial, y los jugadores no han tenido un tiempo suficiente para poder hacer una pretemporada, sí va a aumentar mucho las lesiones. Eso es un hecho. Es un tema muy, muy importante también ese. Muy importante. Yo ya estoy acompañando a los atletas que yo acompaño, que están jugando en Europa, están voltando a jugar handball, y ya aconteceu. Tem una semana de treino, Já tem lesão muscular porque não fizeram esse retorno gradual. E eu estou repetindo como um mantra, devagar e sempre, porque você perde a temporada com uma lesão grave, né? Muito importante a volta gradativa. Alejandro, Paulín, queremos darle las gracias de verdad por estas dos charlas que han sido realmente espectaculares, muy enriquecedoras ambas. Queda claro lo que va a tener que hacer Coscabal para implementar esta comisión médica, absolutamente. Nos queda muy claro también lo que está sucediendo y la forma como se debería retornar de una manera tranquila quizás o mucho más lenta a la actividad del balonmano. Y dejo para la despedida de este conversatorio a Martín Chilaca, al presidente de la Federación Boliviana de Handball. Muchas gracias, Mauricio. En primera instancia, agradecer a nuestros doctores, a Paulín y a Alejandro, quienes han estado compartiendo con nosotros esta valiosa información. Y bueno, nosotros, mediante la COSCABAL, estamos tratando de seguir informándonos, de llevar todo esto a nuestras federaciones nacionales, a los atletas, y nada, un saludo para todos. Y esperemos vernos pronto y volver, ¿no?, a lo que nos apasiona, que es el deporte y sobre todo el balonmano aquí en América. Muchas gracias por su participación y será hasta otra oportunidad.
Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Paulina. Gracias. Nos vemos. Gracias. Pronto me acompañó mejor. No, se entendió.